Buenos días. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Ya estáis entrando. Hola, buenos días. Estáis entrando casi todos. Tan pronto estén los 99 que pueden ingresar. Pongo el vídeo y os saludo formalmente. Le podéis avisar a los demás, por favor, ya está todo conectado, ya he cargado el PowerPoint para que tan pronto pueda iniciar. Pues vea, aquí estoy ya. Bueno, ya sabéis, la clase de hoy la vamos a dedicar a revisar en la medida en que se puede y entendiendo que lo que hacemos son hipótesis razonadas, pero que difícilmente podrán ser contrastadas y probadas alguna vez en forma fehaciente, porque no tenemos documentación alguna al respecto. Pero en cualquier caso, vamos a intentar especular o razonar acerca de aspectos de interés para la sociología del arte en el mundo prehistórico. Y para ello os he seleccionado unas cuantas imágenes. En la otra asignatura, en Historia del Arte 1, analizaremos desde el punto de vista estilístico, formal, técnico, iconográfico, pero os las he en cualquier caso seleccionado para tener a manera de ejemplos, unos cuantos puntos en los que apoyarnos para hablar de la posible función o papel de los artistas y artesanos en el mundo prehistórico, su formación, su especialidad, la existencia más que probable de talleres organizados, el sentido de las imágenes y de las esculturas o monumentos que se hicieron en aquellos tiempos y también nos compete razonar acerca de si hubo una cierta especialización profesional, incluso por géneros, por sexos o no, en todo ello. Eso es el tema, solo la sociología del arte aplicada a cuestiones de la prehistoria que vamos a ver hoy. Ya os dije, queda ya atrás la parte introductoria con los orígenes, los objetivos, los temas de interés de la sociología del arte. Espero que con las clases anteriores tengáis ya suficientes referencias, más con los datos que os he dejado en el programa, para enfocar vuestro primer trabajo de investigación. Hemos quedado, entregaréis el día del examen, que creo recordar va a ser el primer sábado de mayo. ¿Todo eso entendido, por favor? Os lo digo porque podéis pensar que os queda mucho tiempo, pero ese trabajo de investigación os recomiendo tenerlo concluido a mediados de abril, para que luego tengáis por lo menos 2 o 3 semanas para preparar bien la parte del examen escrito. El otro día, hoy ya no vamos a hablar de eso, le preguntaba a algunos de vuestros compañeros, y hablaron sobre todo las chicas, si habían escogido tema. Entendéis, por favor, veo que estáis 91, se está cumpliendo lo que os dije, ¿ves? Al principio no podíais entrar en la sala y había que retransmitir. 91, no, conmigo 92, ya no hace falta crear ningún nuevo enlace. Así que simplemente os pido a quienes os encargáis habitualmente de esto, que le digáis que entren de una vez aquí, porque seguramente ya no vais a crear enlaces nuevos en la clase de hoy. Entonces, lo que os quería preguntar, la mayoría de vosotros, muchos normalmente silenciosos,
¿Habéis tomado ya la decisión de qué tema vais a abordar? Eso sí que os compete. Podéis ganaros 6 puntos ahí que pueden seros decisivos, acordaros para la nota de la evaluación. Y pensad además que los 3 temas de investigación que vais a tener que hacer a lo largo del año tendréis que desarrollar y exponer con cierta profundidad uno de ellos final de curso a manera de evaluación final. Por tanto, investigar por vuestra cuenta y aplicado a aspectos de interés para la sociología del arte en Bolivia, lo vais a tener que hacer si queréis pasar por la asignatura. Cuanto antes empecéis con eso, mucho mejor. Así que si alguien simplemente, a ver, Hamid Kalani, si os llamo, buenos días, doctora. El micrófono, gracias, inmediatamente. Hamid, ¿ya escogiste tu tema? Todavía no, doctora, estoy algo confundido, la verdad. No tienes tiempo ya para confundirte, tienes que empezar en esta misma semana. Estamos a finales de marzo. Está bien, doctora. Y si no tienes el tema pensado, de verdad, créeme, porque le tenéis que dedicar por lo menos unas 3 semanas a recopilación bibliográfica, a buscar por ahí y a partir de ahí trabajar. Milenka, así que piénsalo, Hamid. Milenka, dices que tú tienes la Casa de la Moneda. Acordaros, es sociología del arte. No es arte virreinal, ni es historia de la moneda, ni historia de la economía. Yo no os voy a decir, de verdad, porque sois adultos, y esa va a ser vuestra primera auténtica prueba de comportamiento universitario. Yo no os voy a decir qué más tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Pero a la hora de leerlo, me voy a fijar si es un tema de valor para la sociología del arte o no, porque ahí me probaréis, independientemente de la cantidad de información bibliográfica y de lo bien resumida, asimilada, interpretada que esté esta, me vais a probar si estáis entendiendo algo de la asignatura o no. Así que la elección buena del tema es crucial para todo esto, ¿de acuerdo? Y te lo digo también a ti, piensa qué vas a hacer de la Casa de la Moneda. Lo de los tatuajes, si lo enfocas desde el punto de vista, sobre todo de los usuarios y de su significación e importancia dentro de las culturas urbanas, claro que sí. Lo del carnaval también, todo eso sirve. Son temas culturales de valor sociológico, pero ya sabéis muy bien lo de la escasez del papel y cómo afecta al artista de hoy y las cuestiones económicas que pueda haber de por medio, también, por supuesto, que interesa. Bueno, ya no os voy a preguntar más. El papel del arte en el acto, claro, ese sí que es un tema de relación, y no sé si hablas de activismo político, activismo ecologista, activismo feminista, todo eso lo tienes que precisar también ahí, ¿de acuerdo? Las esculturas, pero solo en cuanto a la función que puedan desempeñar ahí en el cementerio y hasta qué punto significan nivel económico, nivel cultural, creencias religiosas, etcétera, de las personas las encargan. Acordaros, no pueden ser temas de historia del arte, no pueden ser análisis estilístico, no pueden ser biografías de artistas, a menos que extraigáis de ellas la parte social y la repercusión de cara al público, os importa. Esto ya no os voy a explicar más, os he dedicado casi 2 meses a eso. A partir de ahí, hablad con vuestros compañeros, entrad en internet, leed lo que os dije el otro día de qué trata la sociología del arte, en Wikipedia,
tenéis un resumen un poco apretado de, por ejemplo, el libro de Furió, que yo también consulto, hay algunas cosas un poco mal entendidas y un poco más mal explicadas, ya os lo dije, pero por lo menos os ponen los temas de interés. Si os molestáis en leer el programa, bien sabéis que cualquiera de esos temas aplicado a Bolivia, acordaros que no pueden ser temas de la sociología en general, sino que tienen que tener una aplicación local, ¿de acuerdo? Grover, creo que tú ya me habías dicho eso, lo de Tiahuanaco, la cerámica, los colores, así que eso ya estaba. Colectivos de artistas, sí, porque implican una cierta, una gran organización social. También los murales, acordaros, eso es arte urbano. De verdad, ya no me pongáis más. Vosotros tenéis que decidirlo. Y luego ya por la nota que os ponga y los comentarios que os ponga, ya sabréis. Y recordad, el segundo tema no puede repetir el primero. Así que pensad ya desde ahora qué tres grandes temas os interesaría desarrollar a lo largo del curso. ¿Alguna solo duda? De verdad que tengo que empezar con la clase. Y no para preguntarme si está bien este tema o este otro. Lo tenéis que decidir vosotros, insisto. Así me probaréis si me estáis escuchando, si estáis leyendo lo que os recomiendo o no estáis haciendo nada. ¿De acuerdo? Pero ¿alguna otra duda más particular? ¿No? Bueno, entonces, ánimo a todos. El arte antiguo no. A ver, Oriana. Parte de todo lo que dije antes de Bolivia no has entendido. Eso ya os lo voy a desarrollar yo en la medida del tiempo disponible en estas clases. Vosotros tenéis que aprender a aplicar todo eso que ha pasado a lo largo del tiempo y en distintas culturas y civilizaciones a la realidad socio-artística actual boliviana. Y por eso también os digo, lo posible, sería mejor que no os metierais ni con el arte prehispánico, precolombino, porque eso ya lo vais a estudiar como historia del arte en otra asignatura, ni tampoco con lo virreinal. De verdad, hay muchos temas de interés para la sociología del arte en Bolivia. El poder de la imagen, el mundo de la publicidad, obviamente aplicado al diseño y aplicado a lo que vosotros creéis y estáis aprendiendo a hacer aquí. Cómo todo eso repercute en la sociedad. El papel de los museos, el papel de las galerías, las políticas culturales. Eso nunca lo ha explorado nadie y ahí tenéis un filón fascinante. Las repercusiones sociales, incluso estoy pensando de ciertos edificios públicos y lo que pretenden comunicar. Os doy solo, y por cerrar el tema anterior, ¿habéis pensado alguna vez en el diseño de la llamada Casa del Pueblo, el edificio moderno, contemporáneo, que en sus inicios pretendía completamente opacar, ensombrecer, uso el verbo con total conocimiento de lo que implica? Pretendía postergar, relegar, anular el palacio de gobierno de estilo neoclásico que tenemos en la Plaza Murillo y que, acordaros, se terminó de hacer a comienzos del siglo XX. Bueno, pues esa llamada Casa del Pueblo, ¿os habéis puesto a pensar en qué está influida ideológicamente, iconográficamente, en cuanto a su forma general, pero más allá
de los referentes obvios al mundo de Tiahuanacu, poneros a pensar si pretende ser una torre de marfil elevada, una expresión, acordaros, básica, para referirnos a algo inaccesible, a algo muy elevado, a algo que pretende ser sumamente digno, pero al mismo tiempo tremendamente distante. ¿Os habéis puesto a pensar en cómo son las escaleras de ese edificio? ¿Si ese edificio va de verdad al encuentro del pueblo o exige que se ascienda a través de él en una forma un tanto empinada? Tenéis un montón de cosas que pensar simplemente viendo vuestro alrededor, viendo lo que es la paz o lo que es el alto. Y de ahí podéis sacar decenas de ideas de interés, de debate, de reflexión para la sociología del arte aquí. Así que, por favor, dejad aspectos que no sean de Bolivia fuera y concentraros en investigar o por lo menos en reflexionar y en pensar. Podréis hacerlo en forma más o menos elaborada dependiendo de vuestra formación particular, pero por lo menos tenéis que hacer el esfuerzo de pensar algo. Como decía el padre filósofo de la neoplatónica Hipatia, la primera gran mujer científica que registra la historia, es preferible pensar en forma equivocada a no pensar absolutamente nada. El trabajo de pensar, el trabajo de reflexionar, el trabajo de plantearse problemas, y aunque no se puedan solucionar, intentar comprenderlos y intentar también entender cuál es su embrollo, es parte esencial de una formación universitaria. Así que a ver si me probáis en ese primer trabajo de investigación que tenéis los ojos abiertos a vuestro mundo y que sabéis mirar alrededor e intentáis responder a cosas. Pero esa es la otra regla para hacer una medianamente buena investigación, a cosas que de verdad os interesen. Y por eso de verdad no os va a funcionar bien preguntarle al compañero qué tema podía desarrollar yo. No, tú tienes que saber, porque para eso quieres ser artista, qué cosa relacionada contigo y la sociedad en la que vives te importa, te interesa. Ya os dije, el mundo del arte, la vivencia artística, es el tema general de la sociología del arte. Aspectos económicos, aspectos formativos, aspectos vocacionales, aspectos ideológicos, políticos, simbólicos del arte boliviano en esta sociedad y de vuestro propio trabajo, de vuestro propio aprendizaje en esta sociedad, serán relevantes. Así que teneros de verdad esta misma semana que entra, porque si no os garantizo, no vais a hacer nada que merezca la pena. Le tenéis que dedicar mínimo un mes en todos los fines de semana a leer, primero a buscar, luego a leer y después de leer, saber resumir todo eso, que es la parte más complicada, en solo dos hojas, por delante y por detrás. Y por eso puse también en la parte del programa cuatro carillas, porque obviamente si están mecanografiadas solo pueden estar por delante. ¿De acuerdo? Pues, para que os hagáis una idea de esas. Y recordad que me lo tenéis que traer en forma manuscrita, en dos
hojas escritas por delante y por detrás, y luego también lo tenéis que poner en forma impresa para que eso os quede grabado en vuestras computadoras, lo paséis luego a un CD, a un flash, a lo que queráis, y a partir de ahí podáis tener vuestra propia copia. No os despistéis, de verdad, porque ya no os queda tiempo. Si se hubiera cumplido lo que os dije, que teníais que entregar el trabajo primero de investigación a finales de marzo, supongo que solo 5 estarían en condiciones de hacerlo, por lo que veo. Pensad en eso. Bueno, lo dejo aquí. Empezamos entonces, me despido de todos vosotros. Ya sabéis, en 20 minutos se corta el primer Zoom, reingresamos enseguida. Después del segundo tenemos un descanso de 10 minutos y luego continuamos hasta mediodía, también con otras 2 sesiones de correo. Ánimo de verdad, pero poneros a iniciar vuestra investigación. Si no, no tenéis tiempo. Listo. Aquí me voy. Empiezo a compartir pantalla. Pues vamos aquí otra vez. Ya conocíais esta viñeta. ¿Te está escuchando bien? Se oye bien. Sí, doctora. Sí, bueno. Os voy a dejar las imágenes con los pies de fotos. Os recomiendo no distraeros demasiado. Lo que necesitáis a partir de ahora es ir tomando notas, ir tomando apuntes, ir acompañando en vuestros cuadernos el resumen de lo que yo os puedo explicar con vuestras propias preguntas, con vuestras propias reflexiones personales, porque recordad, aquí obviamente no hay dogmas y de lo que se trata es de reflexionar con la mayor seriedad posible y teniendo el mayor conjunto de datos posibles acerca de los distintos temas que sean de interés para nosotros. Y ya veis, para sociología del arte, puedo iniciar esa reflexión con esta misma viñeta que os ponía el otro día para la clase de la historia del arte. Ahí lo hacía para recordaros que no somos nosotros los historiadores del arte quienes definimos lo que es arte. Nosotros nos contentamos humildemente, y creedme, y es mucho trabajo, con reflexionar acerca del desarrollo de eso que el ser humano a partir de un determinado momento ha llegado a llamar arte a lo largo del tiempo y en las distintas culturas y civilizaciones. Os decía entonces que son los filósofos del arte, son los estetas, aquellos que se ocupan de la estética, disciplina que forma parte de la filosofía y que recién, acordaros, se fundó como tal, como materia independiente a partir de la Ilustración, a partir del siglo XVIII, los encargados de evaluar, de dictaminar, de decidir qué cualidades hacen a eso que llamamos arte, que es necesario para considerar una obra o una actividad humana artística, qué es lo que le da valor, qué es lo que le da mérito o importancia o significado. Y os decía también, son los críticos de arte. La crítica de arte, acordaros, como tal, también se inició contemporáneamente a la historia del arte y a la estética a mediados del siglo XVIII como actividad independiente y con continuidad hasta ahora. Es la crítica de arte la encargada de hacer, como se dice aquí,
juicios de valor acerca de la pertinencia, acerca de la calidad de una obra de arte. La viñeta que estáis viendo nos invita a reflexionar acerca del sentido y de la amplitud del concepto arte, un concepto artificial, ¿eh? Artificial, todo lo hecho con arte artificial desde los tiempos de Aristóteles se opone a lo natural, todo lo hecho por el hombre en principio es artificial y es hecho con arte, sí, por tal expresión entendemos hecho con una cierta habilidad, una cierta destreza y un cierto conocimiento. Arte, acordaros, en el sentido más general y griego de la palabra, es un saber hacer. ¿De acuerdo? Pues bien, la viñeta que estáis viendo aquí, el chiste que estáis viendo aquí, nos invita precisamente a reflexionar acerca de la amplitud de ese concepto arte a partir de este objeto insulso, banal, propio de la vida cotidiana y eso sí, muy eficaz en la limpieza tanto de oficinas como de casas, fábricas y todo tipo de instalaciones como es una fregona. Esa es su función utilitaria, práctica y el decidir si una simple y humilde fregona se puede convertir en un ready-made, por tanto, en un objeto ya hecho, ya fabricado, ya listo, pero elevado a la categoría artística, eso es lo que está detrás de la expresión en inglés de ready-made, obviamente comprenderéis cualquier cosa fabricada es un ready-made, está fabricada. Una escoba, una taza, un libro, una mesa, un sillón, todo lo fabricado, todo lo que no hemos hecho nosotros, todo lo que han hecho otros por nosotros y ha sido producido mecánicamente, no artesanalmente, es un ready-made. Etimológicamente hablando, ya está hecho, ya está listo, pero el concepto, cuando lo utilizamos en el medio artístico, alude a que esa cosa ya lista, esa cosa ya fabricada, producida, sin particular creatividad, después del diseño original, que sí que tuvo que ser tremendamente creativo, esa cosa en función de determinadas circunstancias puede acabar siendo elevada a la categoría de obra de arte contemporáneo, despertando obviamente el pasmo, la sorpresa, el enfado, la irritación seguramente de mucha gente dentro del público, considerará con razón que no está en el ajo de todo esto, le están tomando vulgarmente el pelo, porque la mayoría del público, quizás como vosotros hasta ahora, pensaba que para que algo tuviera la dignidad de ser considerado arte o de entrar en la categoría de artístico, tenía que ser el resultado de una idea creativa original, de la elaboración manual y personal del artista que tuvo esa idea creativa, tenía que tener alguna complejidad en el diseño, alguna dificultad bien resuelta en la técnica, y tenía que tener algún componente estético atractivo. Tenía que despertar admiración por su belleza o por su capacidad expresiva o comunicativa, cosa que no se da en absoluto en la fregona,
estáis viendo aquí ni es original ni fue hecha por la persona que tenemos enfrente, ni él inventó para qué servía, ni él la produjo, ni él dirigió a los obreros de la fábrica, ni les dijo vais a usar el plástico de este color y las tiras de algodón o de material sintético de mopa de este otro, las tiras van a ser de tal ancho o de tal otro, el presunto artista o el presunto crítico no ha decidido nada de eso. Y el resultado formal puede ser más o menos interesante, pero queda bastante lejos de lo que tradicionalmente consideramos como bello, comunicativo, expresivo o simplemente interesante. Entonces, es lo que hace falta para que un objeto de limpieza de la vida cotidiana, como se plantea aquí, se convierta en un ready-made, se convierta en una obra de arte. Y, como decía, lo que hace falta son, en principio, tres cosas. Por un lado, la voluntad del presunto artista de hacer que eso sea tomado por una obra de arte. El asumir el presunto artista contemporáneo ese objeto que él ni ha diseñado, ni ha ordenado hacer, ni ha dirigido, ni ha fabricado, ni ha escogido en su forma ni nada, sea considerado por los demás una pieza de arte contemporáneo. Sin ese primer motor, sin esa propuesta artística por parte del, entre comillas, creador o autor, no tendríamos ready-made ninguno. Después de eso, hace falta que un grupo selecto de eso que llamamos institucionalmente el mundo del arte, y el mundo del arte no está, no engloba a toda la sociedad humana, sino exclusivamente a aquella parte de esa sociedad humana en cada país que se dedica a cosas culturales y específicamente a cosas artísticas, desde la triple faceta de artista, diseñador y creativo y productor de obras de arte, intermediario, o sea, galerista, sea museógrafo, sea crítico de arte, sea institución pública o fundación privada o empresa privada que promueve, que encarga esa obra de arte, y la parte del público receptor y en el mundo contemporáneo también destinatario primero de esa supuesta obra de arte. Pues, lo primero es que el artista decida que un tazón, una alfombra, un taburete, una rueda de bicicleta, un sillín de bicicleta o un manillar de bicicleta, como ya hizo Picasso en el 1914 más o menos, se convierta en escultura cubista, dándole el aspecto de cabeza de toro. Pero también hizo caso dentro del cubismo sintético de aquel momento. Eso es lo primero. Pero por más que el artista quiera proponer eso como nueva forma de arte, como os decía, si no cuenta con la aquiescencia, es decir, si no cuenta con el favor de una parte especializada de la crítica de aquel momento, crítica artística obviamente, si no cuenta con el apoyo, el favor, el interés de algún galerista que quiere exponer eso en su galería, si no cuenta
con el apoyo de algún marchand, es decir, de algún mercader, de algún comerciante especializado, negociante especializado en el mundo del arte contemporáneo, que se lo quiera comprar y que se las ingenie para vender eso a un precio interesante a cualquier posible coleccionista, esa propuesta inicial de volver, pongamos nuestro caso, la fregona que estáis viendo aquí en ReadyMade, no tendría mayor recorrido, no serviría para mucho. Y aún así, contando con la voluntad del artista, y os bajo esto un poquito más para que aquí tenéis resumido lo que os quería decir, contando con la voluntad y la propuesta del autor, contando con el consenso y la aceptación de una parte de la crítica, o del galerista, del marchand, para decirle, bueno, sí tienes razón, seguro que va a provocar, seguro que va a interesar, que va a armar polémica, se va a hablar de esto y de nosotros, nos vamos a hacer famosos, aunque sea en forma efímera, y seguro que va a haber alguien interesado en apropiarse de esto. Aún así, si no contamos al final una cierta aceptación social, como os digo ahí, aunque sea parcial, por parte de algún sector del público, obviamente uno no debe de ser borrego. Raros, aunque en el mundo del arte contemporáneo hay mucho borrego junto y hay mucha idea de rebaño también, y yo lo que quisiera que pensarais por vuestra propia cuenta, en forma informada, para tomar luego vuestras propias decisiones, pero por más que haya quizás rechazo mayoritario de parte del público amante del arte a recibir como artístico esta supuesta propuesta de vanguardia, si hay un sector de ese público dispuesto a considerar los argumentos del artista, ¿eh?, para elevar a categoría de arte ready-made, de arte contemporáneo, de arte objeto, ya listo, la fregona que estáis viendo ahí, entonces, efectivamente, pasado todo ese proceso, le guste a la mayoría o le disguste y lo enfade, la fregona de esta viñeta acabará entrando en el aureolado, en el prestigioso y a veces también desprestigiado mundo del arte. Porque, en definitiva, y esto os tiene que quedar bastante claro desde hoy, por más que sea una simple tautología, a mí cuando estaba en el colegio y estudiaba precisamente lengua, me explicaban que una tautología es repetir en la definición el nombre del concepto que se está intentando definir. Con lo cual, las tautologías no ayudan gran cosa. Tienen un valor poético, una rosa es una rosa. Y es una rosa, no está en un poema anglosajón, pero si uno no sabe que es una rosa y solo se le dice que una rosa es una rosa, si no se le enseña por lo menos la rosa, no acaba entendiendo nada. Entonces, si Michel Dufresne y el italiano Dino Formaggio, y por eso os he puesto los apellidos ahí, con distintas palabras, nos vienen a decir que arte en el mundo de hoy, en el mundo contemporáneo, es todo aquello que los hombres llaman arte, nos podemos quedar en principio un poco desconcertados al sentirnos hasta burlados. ¿Cómo me dice qué es lo que llamamos arte? Yo quiero saber qué es arte, qué se requiere, qué se necesita, qué hace a una obra de arte arte. Pues bien, lo que lo hace es la voluntad humana de asumirlo como tal. Eso es lo que se resume en esa frase, que es esa colaboración, esa aquiescencia, esa aceptación.
Ahora volvemos. Tomo un poquito. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí, doctora. ¿Habéis escuchado bien los primeros 40 minutos? ¿No hubo interrupciones en la internet? No. Claro, doctora. Perfecto. Si las hay, me avisáis, por favor. ¿De acuerdo? Quiero solo terminar con esta idea y luego ya os pregunto y compartimos cosas. Entonces, os decía, esta frase que parece tan tonta y tan simplona de Dufresne, de que arte es todo aquello que los hombres, y por hombres se entiende la sociedad humana, hombres y mujeres, llaman arte, queda implícito y resumido todo el problema que os estaba planteado. El arte es una convención social, es un concepto y es una práctica que cambia a lo largo de la historia dependiendo de las condiciones culturales y sociales de cada época. No es un concepto fijo ni es un concepto unívoco. Y es eso lo que lo vuelve tan complicado, tan evasivo, pero también tan sumamente estimulante y atractivo. Si en una determinada época, como es la nuestra, se decide aceptar como obra de arte la fregona o la escoba o el tacho de basura que estamos viendo, hay que intentar entender por qué es así. Y será porque a un artista, en función de la propia tradición cultural de la que él forma parte y que viene, como os digo, de hace un siglo, de los tiempos de Picasso y de los tiempos del genial francés Marcel Duchamp. Ha sido visto como posibilidad artística, aunque sea ya un objeto fabricado, industrial, y para nada artesanal ni artístico. Por favor, ese micrófono, que no os tenga que llamar la atención, porque si no, acabo volviendo atrás y pierdo bastante tiempo. Entonces, por un lado, que esa propuesta de novedad artística tenga o por continuidad con la tradición, o por reflexión, o incluso cuestionamiento de esa misma tradición, algún tipo de sentido, sea como aceptación o como provocación y desafío de lo previamente aceptado. Pero, como veis, no basta con que a alguien, a uno de vosotros, por ejemplo, se le ocurra decir esto que yo te estoy enseñando es mi arte. Si todos los que lo están viendo te dicen, me estás tomando soberanamente el pelo, es una burla, estás bebido, no tienes ni idea de tal y jamás voy a aceptar que lo que me estás enseñando es arte, por más que el artista lo quiera, eso no será arte. ¿Os dais cuenta? Es un proceso y es un camino en donde hay un inicio, hay un origen, hay una propuesta, hay un creativo, pero también hay una reacción y debe de haber una aceptación de la propuesta, por lo menos por parte de un sector del público. Si ese público decide integrar, asumir, aunque sea medio en burla
y medio en broma en un principio, pero luego reflexionando dice, bueno, sí, este tacho de basura nos evoca la miseria y la suciedad y los problemas de contaminación y las diferencias sociales y las diferencias, yo qué sé, de higiene y de alimentación en nuestro tiempo, y elevamos el tacho de basura, el bote de basura o la papelera a categoría simbólica, ¿eh?, y a referente de todo un conjunto de ideas que preocupan en nuestro tiempo, y el público así lo acepta, eso sea feo, sea bonito, esté sucio, esté limpio, sea de un color, sea del otro, sea grande, sea pequeño, haya sido producido en tal fábrica o en tal otra, acaba entrando como objeto ya hecho, como ready-made, en el prestigioso mundo del arte. Pero si no hay aceptación, si no hay contemplación, si no hay reflexión por parte del público, no tenemos arte. No basta la individualidad creativa. Entended desde ahora que formáis parte, os guste o no, de una sociedad. Y por mucho que tenéis el derecho a crear obras de arte absolutamente individualizadas y sin responder a nada de lo que penséis pueda necesitar la sociedad, más que a vuestros propios deseos, necesidades o intereses, si no contáis con la contemplación por parte del público, si eso no se exhibe, si eso no se presenta públicamente, y si de eso no hablan los otros, no habréis creado arte. Fijaros qué simple, pero al mismo tiempo qué complicado es esto. Vosotros podéis pintar o podéis esculpir la pieza más maravillosa que hayáis podido imaginar. Si después de pintarla y después de esculpirla la guardáis en una caja fuerte o la metéis en una bodega cerrada con no sé cuántas llaves para que no la vea absolutamente nadie, el proceso artístico no está completado del todo, a menos que aceptéis que vosotros mismos ahí sois el artista, sois el intermediario y sois vuestro propio público. Pero os daréis cuenta, y eso claro que puede pasar, pero entonces no podréis pretender que la obra tenga ninguna valía ni ninguna repercusión social, porque sale de vosotros y solo llega a vosotros y no comunica con absolutamente nadie. He querido empezar por aquí para recalcaros bien que el arte es algo cambiante a lo largo del tiempo, que no todo lo que hoy asumimos y aceptamos como artístico ha sido tenido como tal en épocas anteriores, que el concepto de arte, derivado del latín ars, como ya os dije en Historia del Arte también, y derivado este del griego tecné, de donde viene nuestra palabra en español de técnica, no existieron siempre. Recién se genera en la sociedad griega, de cuyo pensamiento somos deudores todavía nosotros hoy, como parte integrante de eso que en general se ha llamado la sociedad occidental, que acordaros no es simplemente la europea. Y es entendiendo todo esto, que el concepto de arte es complejo, es cambiante en términos históricos y que no siempre ha existido, que a partir de ahora me voy a detener en algunas obras de la prehistoria para invitaros a analizar en ellas qué, digamos, aprendizajes, qué
reflexiones desde el punto de vista sociológico podemos obtener de ellas. ¿Entendido hasta aquí? Sí, doctor. Doctora. Así que ya sabéis, si queréis poner un vaso de agua en una exposición, ojito con eso porque la idea ya ha sido desarrollada hace unos años. Si queréis poner una fruta presentándola como vuestra propia obra, ojo también, porque esa idea ya ha sido usada, ¿eh? La verdad es que ya queda aparentemente poco por discurrir y por provocar, pero la creatividad humana y el ingenio humano es tal que seguro que siempre surge algo nuevo. Danto, ya nos lo puse aquí, que fue también un conocido filósofo del arte a mediados del siglo XX, viendo precisamente el desarrollo de este arte conceptual derivado de los ready-made, llegó a decir, anticipándose en unos 20 años a lo que para historia planteó Fukuyama, que el mapa del arte ya estaba completado. Porque si Piero Manzoni, como os dije el otro día, que no confundáis con el diseñador de modas que anda por Santa Cruz organizando desfile, si Manzoni en los años 60 también llegó a decir que el excremento del artista era una obra de arte, y si hubo en aquellos años de tanta efervescencia vanguardista artistas cuyo happening era masturbarse o orinarse en una galería o hacer ese tipo de cosas, ¿qué nos queda por inventar más dentro de lo que puede ser arte? Daba la impresión en los años 60 que ya cualquier cosa, con tal de que provocar una cierta polémica, discusión en torno a la cualidad estética de ese acto o de ese objeto, podía ser ya obra de arte. Y fijaros que en aquellos tiempos apenas el mundo de las computadoras estaba en pañales. Hoy tenemos arte digital y ya sabéis, hay obras de arte digital que jamás se van a imprimir, pero que se negocian en subastas por internet y a las cuales el comprador, encima por miles de dólares, solo puede tener acceso por medio de un determinado código QR. ¿De acuerdo? Así que en esa parte de lo digital, obviamente las propuestas, las formas y las mezclas se irán enriqueciendo a lo largo del tiempo, pero ya eso está asumido también dentro de lo artístico y de hecho vivimos en una época, y esto ya empezó en el último tercio del siglo XX, en donde las fronteras entre arte, técnica y artesanía están completamente desdibujadas y ya son borrosas o ni siquiera existen. ¿De acuerdo? Por eso, como os digo, cada vez el mundo del arte es más expansivo, es más rico, es más variado, pero también más desafiante desde el punto de vista conceptual. Y vosotros, como jóvenes artistas, tenéis que estar preparados para entender todo eso. Así que, dejando estas cuestiones atrás, nos vamos de lo que podría ser una forma de arte vanguardista y contemporánea a estos otros objetos que están entre los orígenes del arte. No son los más antiguos, tallados por manos humanas, pero tienen ya una antigüedad venerable, puesto que cualquiera de las figuritas femeninas que estáis viendo aquí cuenta ya actualmente con más de 20.000 o incluso 25.000 años de antigüedad.
son para nosotros un recordatorio. En la historia del arte prehistórico las examinaremos en sus valores formales y técnicos, de cómo la actividad que hemos dado en llamar artística, como os dije el otro día en la introducción al arte paleolítico, parece haber acompañado al hombre desde que éste es hombre, desde que éste como especie fue capaz de desarrollar todas sus capacidades intelectivas y también productivas con el trabajo de su mano, de su cuerpo, con el esfuerzo de su cuerpo y con el utillaje, con las herramientas líticas que tenía a su disposición en aquel momento, adaptándose a las circunstancias del medio. Y aún así, fijaros, hace ya más de 25.000 años, personas como nosotros, aunque vistieran distinto, aunque tuvieran otro lenguaje, aunque vivieran en cuevas y dentro de ellas en quizás tiendas hechas con pieles y con ramas y sufriendo la intemperie en forma mucho más aguda de lo que hoy hasta cualquier mendigo sufre, pero esas personas, cuyos nombres desconocemos, fueron capaces de idear y de tallar hace más de 25.000 años objetos como los que aquí estamos viendo. Como os decía, en Historia del Arte no tenemos ni la más remota idea de si les dieron alguna palabra, de si llamaron a estas cosas, a estas figuras, de alguna manera, porque en aquel entonces no existía el concepto de arte. Y sabemos que no existía el concepto de arte porque, como os digo, en ninguna civilización previa a la griega y dotada de escritura, escritura que se ha podido identificar, que se ha podido descifrar por expertos en el transcurso de los siglos XIX y XX y que nosotros hoy conocemos, digo, no yo, pero los expertos que se dedican a ella, han encontrado una palabra que por ella misma sirva para englobar todo lo que nosotros hoy entendemos como artístico, pintura, escultura, grabado, dibujo, construcción, buena arquitectura, música, danza, etcétera, etcétera. Recordaros que el término arte engloba todo ese conjunto de actividades humanas. Y un término con esa capacidad englobadora, abarcadora, solo se inventó con la palabra tecné, como os digo, en Grecia. Tecné, que como os quería decir, es un saber hacer. Implica tener conocimiento de algo adquirido por medio del aprendizaje, por medio de la enseñanza recibida de un maestro y dominio técnico sobre ese oficio, sobre esa actividad con una práctica cotidiana. Saber y hacer, las dos cosas indisolublemente unidas, conocimiento y práctica. Eso es una tecné, eso es en términos griegos, en términos romanos, en términos generales de la historia del arte y hasta hace apenas un siglo, arte. Y digo hasta hace apenas un arte porque obviamente los ready-made no implican ningún saber hacer. ¿Os dais cuenta? La persona que lo presenta como tales no sabe cómo se hace ni la escoba, ni la fregona, ni la rueda de bicicleta, ni el taburete, ni nada, ni tampoco la ha hecho, ni tiene que tener práctica ninguna de hacer esas cosas, solo tiene que tener ideas más o menos provocativas o desafiantes que tienen la virtud. Eso es lo interesante de los ready-made y por eso los historiadores del arte los hemos incorporado en el mapa del mundo del arte, que desafían nuestros conceptos
preconcebidos y asumidos y entendidos de lo que es arte. Creíamos que para hablar de arte había que tener esto y esto y esto y esto más. Y resulta que esto que tú me estás enseñando, esto que yo estoy viendo en este museo o en esta galería, no tiene nada de eso. Y aún así le llaman arte. A partir de ahí, yo como persona inteligente y despierta que soy, tendré que preguntarme, ¿y si esto no tiene ninguno de los componentes de lo que yo creía que hacían falta para que fuera arte? Y en cambio aquí está junto con otras piezas que sí que tienen esos componentes y en este espacio solo se exhiben, no se vende fruta, no se vende verdura, no es una carnicería, ¿eh? No se venden almohadas, si aquí solo se vende arte. Y esto está aquí, ¿por qué será que le llaman arte? ¿Por qué será que se considera artístico esto? ¿Os dais cuenta? Y en la medida en que reflexionemos acerca de las cualidades necesarias para asumir como artístico alguna actividad humana o algún producto material, estaremos reflexionando sobre el arte y estaremos mirando en forma crítica, artística y estética eso que en otras circunstancias y en otros sitios no se nos ocurriría llamar arte. Entendiendo entonces todo esto, os decía que por lo que la arqueología nos enseña, ha descubierto y nos prueba, los seres humanos empezaron a pintar sobre las paredes rocosas de sus cuevas y empezaron a tallar maderas, huesos, marfiles y piedras desde los mismos orígenes del Homo sapiens sapiens, de ese que llamamos Homo de Cro-Magnon, y os decía el otro día también, es posible que esta actividad, de hecho, se hubiera iniciado ya con los primeros humanos, con los neandertales, aunque apenas tengamos restos de ellos, hay algunos problemáticos cuestionados, todo va a depender de la precisión de la cronología dada, como os decía, aquellas pinturas de la Pasiega o de Artales o de otros sitios dentro de la península ibérica, y para saber si de verdad son del 60.000 antes de Cristo, habrá que aceptar que ya los neandertales empezaron a pintar sobre las paredes de las cuevas, pero si eso aún no lo podemos asegurar fehacientemente por restos encontrados en yacimientos neandertales, sí podemos afirmar que ya los neandertales tenían sentido estético, algo que con el habla, con la curiosidad, con lo de poder mover el pulgar libremente para agarrar las cosas, para manipular las cosas, para crear herramientas y trabajar con herramientas, algo que no tienen los otros animales, y la posibilidad de marchar erguidos sobre la tierra nos caracteriza como humanos. Sabemos que, aunque entre los neandertales hubo canibalismo y se llegaron a comer unos individuos a otros, como por cierto sucede con algunos peculiares humanos modernos, y no quiero ni recordaros la película de El silencio de los corderos o las historias derivadas de Hannibal Lecter. Ya sabéis que hay caníbales modernos y hay tribus que asumen socialmente el canibalismo todavía en la actualidad. Lo cierto es que hubo también grupos de neandertales que enterraron a sus muertos, o por lo menos a los muertos que a ellos les parecían particularmente significativos, destacados, venerables, dignos de respeto. Enterrar significa proteger el cuerpo
de fondo de las inclemencias atmosféricas, de los zarpazos y de las garras de los depredadores, sean animales carnívoros, mamíferos o sean aves, como sabéis, es proteger ese cuerpo bajo un manto de tierra. Pero si además de proteger ese cuerpo y evitarle una destrucción inmediata por parte de fuerzas externas, se acompaña a la tumba, como se vio en la Fejací, en un yacimiento francés, de una serie de marcas cóncavas alrededor, marcadas en la piedra, parece que estamos señalando en forma especial ese lugar. Si esas marcas excavadas a manera de tazones en ese enterramiento de la Fejací es un yacimiento francés, acompañado además de ofrendas de comida y de armas, tiene un sentido simbólico. Si esas marcas significan algo, ahí ya tenemos un claro testimonio, incluso dentro del grupo de los neandertales, de arte funerario. Y en cualquier caso, lo tenemos de sentimiento estético y lo tenemos de ideas de trascendencia, porque comprenderéis que uno no se toma la molestia de cavar un hoyo, de enterrar a una persona, de tapar la tumba de esa persona, de a veces antes de eso embadurnar el cadáver de esa persona con ocre, que es un color rojizo salido de la tierra que se asocia a la sangre y por lo tanto a la vida, si no creyera en algún tipo de noción de trascendencia. Se asume que esa persona no va a estar más con nosotros, pero por lo menos su recuerdo, su memoria, quién sabe si su espíritu, parece que puede trascenderle, parece que puede vivir, parece que puede sobrevivir más allá de la muerte. Y al igual que en esa tumba de adulto hubo esa decoración, sabemos de otro enterramiento de un niño neandertal, aparentemente muy querido por sus progenitores, que fue acompañado de ofrendas de flores y parece que también de mariposas. Diréis, ¿y cómo sabemos eso? No porque las flores ni las mariposas se hayan conservado, sino por el polvillo del polen y de las alas que se han encontrado en esa tumba. Así que eso nos habla de un sentido funerario, de un sentido de trascendencia, de respeto, de cariño, de amor y también, obviamente, en el adorno que hay en todo eso, de un sentido estético. Sabemos que los neandertales ya coleccionaban conchas de las riberas marinas y las llevaban consigo para formar collares, brazaletes, etc. Siempre lo que es brillante, lo que tiene un tacto agradable, lo que es suave, también tiene un atractivo para la sensibilidad humana. Lo especial, lo distinto, lo raro, lo obtenido en forma preciosa tiende a ser coleccionado. Bueno, pues tenemos testimonios de ese coleccionismo y de ese gusto por adornar el cuerpo ya desde que el hombre es hombre, ya desde la primera especie completamente humana, la neandertal. Pero además de ese sentimiento estético, de esa necesidad que tenemos los humanos hasta hoy de adornarnos, de embellecernos, de agradar a los otros, de distinguirnos de los otros llevando cosas un poco especiales, un poco diferentes,
piezas como esta, o como el león humano de Hocklestein Stadel, o las figuritas animales de la cueva de Vogelherz en Alemania también, encontradas y todos los cuales se datan alrededor del 30.000 a.C., nos prueban que el humano completamente constituido e inteligente, el Homo sapiens sapiens, ya sabía hacer y tenía interés en hacer eso que con el tiempo hemos dado en llamar arte. Le llamaran como le llamaran en aquella época. Acordaros que ya existía entre ellos el lenguaje. Y entre esas formas que asumimos desde nuestra perspectiva actual como artísticas, por la complejidad técnica, por el tipo de diseño y por la capacidad expresiva y evocativa que plantean, además de por su peculiar belleza, están, por ejemplo, estas tres figuras femeninas conocidas, identificadas en tiempos modernos. Esto se encontró a comienzos del siglo XX, alrededor del 1900, como Venus, y hay que ponerlo entre comillas, de Willendorf, por la localidad austríaca en donde se halló. Y una aclaración para todos los que no sabéis alemán: en alemán, idioma que hablan también los austríacos y los suizos en Europa y los que lo aprenden en las otras partes del mundo, la W o W, como se dice aquí, no se pronuncia como en inglés, como el sonido de we, sino que se pronuncia como la V, como la de corta española, Willendorf, tal cual. Y en cambio, la V simple alemana, la B corta alemana, es la que se pronuncia con un sonido de F, Vater, Fada, que quiere decir padre en alemán, aunque se escriba Vater. ¿De acuerdo? La V es el equivalente a la F esa del inglés, que a lo mejor conocéis un poquito más, pero esto es Willendorf, así que no le llaméis Willendorf ni nada de eso. No compliquéis más el alemán, que ya tiene bastantes complicaciones. Así que la así llamada Venus o mujer de Willendorf en Austria. Al lado, al medio, tenéis la llamada Venus impúdica, por lo marcado que está el pubis en ella, de Grimaldi, que queda en Mónaco, ahí casi en la frontera entre el sur de Francia y el norte, noroeste de Italia. Y allá, aquí tenéis la así llamada también Venus de Lespugue, Lepugue, pronunciado en francés por el nombre de esta localidad francesa. Se conocen todas estas figuritas, igual que el león humano que os enseñaba el otro día, por el nombre del yacimiento en el que aparecieron. Y la denominación de Venus que se les dio cuando se encontraron a comienzos del siglo XX ya nos plantea un desafío de carácter tanto histórico-artístico como sociológico, porque si os estaba diciendo antes que no tenemos ni la más remota idea de cómo conceptualmente podrían referirse a estas figuras las personas del Paleolítico que las vieron hace 25.000 años atrás o incluso unos miles de años más, más seguro es todavía que para ellos no existiera la palabra Venus, porque tenéis que saber que el término Venus es el nombre que los romanos, población latina de Italia, le dieron a su diosa del amor, de la fertilidad y de la belleza, en equivalencia a la Afrodita griega. Cumplen las mismas funciones, tienen el mismo significado en ambas culturas las dos diosas, pero el nombre Venus es un nombre romano y obviamente en el Paleolítico no hablaban latín. El latín es una lengua derivada de otras indoeuropeas que recién empezó a desarrollarse en el primer milenio antes de Cristo.
y sobre todo a lo largo de la Edad de Hierro y de la civilización posterior de la República Romana. De latín deriva el castellano, el francés, el portugués, el rumano, el italiano en sus diversos dialectos, el provenzal, el aquitano, el gallego, el catalán, en las tierras de España. Pero el latín, como os digo, es una lengua propia de una civilización que obviamente no existía en la prehistoria. Así que la gente del Paleolítico a estas figuras no les pudo llamar para nada Venus. ¿Creéis que eso no lo sabían los arqueólogos que las descubrieron a comienzos del siglo XIX? Claro que sí, pero sabiendo eso entonces, ¿por qué decidieron llamarle Venus a estas figuras? Y ahí tenéis otra vez cómo nombres de otros tiempos pueden considerarse apropiados para designar un objeto en base a las connotaciones asociadas a ese nombre. Se le acabaron llamando Venus a estas figuras, asumiendo que eran ídolos de la fertilidad. Y como Venus es la diosa de la fertilidad en el mundo romano, por asociación, por asimilación a estas piezas escultóricas de hace miles de años, también se dio en llamarlas Venus. Pero cuando llamamos Venus a cualquiera de estas piezas, tenemos que ser conscientes de lo que el término implica. Asumimos que han tenido entonces una función religiosa, que son o pudieron ser ídolos de adoración para propiciar la fertilidad femenina. ¿Sería así? Tenemos que planteárnoslo. Y ahí entra la sociología del arte, igual que la historia del arte. Pero si les llamamos Venus también, sabiendo que en el mundo de hoy le llamamos admirativamente Venus a una mujer normalmente joven, particularmente hermosa, cuando queremos halagar a alguien decimos pareces una Venus o esta chica es una Venus, si le decimos así es que es el colmo de la belleza. Es el colmo de nuestro ideal de belleza. Tiene en su físico todas las perfecciones, toda la hermosura asumible como Venus. Si le llamamos así, os dais cuenta, y si le llamamos Venus entonces estas figuras, asumimos también que para la sociedad de su tiempo fueron ideales de belleza. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y estamos seguros de eso? ¿Serían ideales de belleza? ¿Pretenden simbolizar la belleza en sí o pretenden ser representaciones más o menos aproximadas de mujeres concretas? ¿Os dais cuenta? Fijaros, por favor, en el poder del nombre. Y por eso los historiadores actuales y particularmente las feministas prefieren referirse a ellas como mujeres. La mujer de Dillendorf, la mujer impúdica, la mujer de Lespugue, porque nunca estaremos seguros del todo de si son ideales de belleza del Paleolítico. De hecho, fijaros, entre las dos del lado y la del medio hay grandes diferencias físicas. Lo que sí está presente en todos ellos es el énfasis en el poder generativo de dar vida del cuerpo de la mujer, a partir del énfasis que se pone en la parte genital femenina, en este caso en la inferior, en la vulva, en los otros casos en la vulva y sobre todo en esos pechos descomunales que estáis viendo. Así que por ese énfasis que hay en el conjunto de las figuras femeninas de la prehistoria, sí que razonablemente podemos asumir que fueron usadas o concebidas como amuletos propiciatorios de la fertilidad, acompañados o no de conjuros mágicos, podemos suponer que tuvieron un propósito
mágico, aunque su propósito religioso sacro de ídolos de una diosa de la fertilidad no sea tan seguro. Pero por los materiales duros en los que esto se trabajó, aquí piedra caliza, y en los otros, en los otros casos marfil, y el marfil ya sabéis es algo muy duro, por todo el esfuerzo técnico que se ha necesitado para esto, parece que sí debieron tener algún propósito trascendente y especial, más allá del meramente decorativo o utilitario. Se nos acaba el tiempo.
es un sueño hecho realidad. Siempre hemos dicho que queremos equipamiento de última tecnología.
Buenos días otra vez. Ya sabéis, algunos tenéis el micrófono encendido. Os voy a preguntar algo, pero luego deberíais de apagarlo. ¿De acuerdo? Para evitar muchas molestias. Y empiezo entonces a compartir otra vez la imagen. Ahí, por favor, levantando la mano, los que queráis opinar, vais abriendo el micrófono en forma ordenada. ¿De acuerdo? Avisáis y empezamos. A ver, hay micrófonos todavía. Sebastián, ¿de acuerdo? Apágalo un momentito y luego ya lo enciendes para responder. ¿Entendido lo que os decía antes? Levantáis la mano, por favor, abrís el micrófono, pero en forma ordenada, a ver, no tenga que llamarle la atención a nadie más. Sabéis que por defecto aparece el micrófono encendido, vosotros tenéis que apagarlo. Os pregunto, ¿qué preguntas de carácter sociológico podríais hacer respecto a estas tres piezas? ¿Nos interesa saber de ellas en términos socioartísticos? A ver, ¿quién quiere animarse a hablar? Por favor, micrófonos, acordaros. Alguien abra el micrófono, diga algo y luego ya seguirán sus compañeros. En relación con todo lo que os estaba planteando. Maritza, perfecto. Tú, por favor. Eres la veterana y seguro que pueden seguirte. Venga. Bueno, mi punto de vista al respecto, ¿no? Buen día, doctora. Buen día, compañera. Sí, buen día, buen día. El ánimo de los artistas de este tiempo... se nota que era el de perpetuar, ¿no?, esa fuerza que ellos sentían, porque me remonto a ese momento, trato de hacerlo, y lo más concreto que se tenía, que ellos experimentaban, era el momento del conocimiento, ¿no? Por favor, don Maritza, ¿verdad tenéis que apagar los micrófonos? Para no sabotear la intervención de vuestros compañeros por un sentido de educación elemental. Acordaros que en internet cualquier sonido de fondo se oye mucho, no me obliguéis a entrar en el chat y a silenciaros para toda la clase. Por favor. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién no me está oyendo? Que me va a exigir volver ahí, por favor.
ver, Marisa, está muy bien lo que estabas diciendo, pero por guiar, bien. ¿Verdad que me voy a enfadar, eh? Apagar los micrófonos los demás. Sois tantos que ni siquiera está en la parte de aquí. Ya creo que sí. Dios. Al CIEDES te elimino. Y ya está. Y deje de molestar, por favor. ¿De acuerdo? A ver, Maritza, sí, habla, por favor. En ese entonces, lo más concreto que se tenía en cuanto a experiencia en sus vidas era el nacimiento, ¿no? Al ser una... De alguna forma, seguramente, estos nuestros antepasados tenían la noción de que el hecho de que vayan naciendo nuevas Yamil, generaciones... Perdón, Marisa, Yamil, apaga tu micrófono también. Igual que Raquel, igual que todos los otros que lo tenéis encendido. Hagamos las cosas bien, por favor. No tenéis obligación de venir a clases, pero si venís, no molestéis a los otros. ¿Viste, Yamil? Bueno, sigue, Maritza. Bueno, al tener noción de alguna forma de ser una especie bastante frágil, al dar, como usted dijo, ¿no?, la apariencia de que parece que no fuéramos una especie muy peligrosa para los demás, pero sí uno estaba consciente de su fragilidad. Entonces veían de alguna forma en el nacimiento, en la reproducción, de que esa era parte de su fuerte como especie, ¿no? De ahí que veían a una mujer en estado de gestación. De hecho, tener la noción de que la mujer era la fuente de la vida, de la reproducción, eso perpetuaba a la especie, ¿no? De alguna forma la hacía eterna, y tal vez me pongo a pensar que esas personas tenían la noción de que al reproducirse se hacían más fuertes. Lo estoy diciendo de una forma un poco menos, sí, un poco elaborada. Marisa, perfecto, no alargarnos más, se entiende muy bien y completamente acertado lo que estás diciendo, pero no era eso lo que yo estaba preguntando, y es para ayudar a tus compañeros, estos que todavía no saben qué trabajo hacer y tal. Mi pregunta era, a ver, ¿qué preguntas de valor, de interés sociológico nos suscitan las piezas que estamos viendo aquí? Maritza, aunque no lo ha respondido, aunque no lo ha planteado así, de alguna forma lo ha dicho en cuanto a la función de estas piezas. ¿Por qué se tallaron estas figuras? Y ella piensa que por esa necesidad de perpetuar la especie humana, siendo conscientes del milagro y del misterio de la vida. Esa es una pregunta de valor sociológico. La función de estas obras. Dentro de esa función, enseguida os atiendo a los otros dos que levantasteis la mano, estaría eso. Bueno, pero si tienen ese sentido perpetuador de la especie, quizás lo podemos suponer por el énfasis en la parte genital y en el estado de gestación, de buena esperanza, que aparecen en las dos figuras de los extremos, aunque como veis, en la del centro no hay eso, parece un cuerpo núbil, un cuerpo adolescente, recién ha despertado a la sexualidad. En cualquier caso, son evidencia, como veis, de que el sexo, la preocupación por la vida, por evocar la vida, por perpetuar la vida, y eso que hemos dado en llamar arte, nos acompañan desde el inicio de la especie. Pero aparte de esto, a ver, cualquier otra persona, además de Maritza, ¿qué otras
preguntas no suscitan desde el punto de vista sociológico, es eso lo que quisiera que entendierais, estas piezas. Cualquiera de vosotros, abrid el micrófono, por favor, y empezad. Licenciada, buenas tardes. No tenéis que saludar, me doy por saludada y lo mismo vuestros compañeros. Es por agilizar un poquito la participación. Dime. Muy bien. ¿A ti qué preguntas se te ocurre hacerle a estas piezas desde el punto de vista sociológico? Las piezas son una arqueología del paleolítico. Yo pienso que ¿por qué lo habrán pintado de esa manera o lo habrán hecho estas esculturas? Ya que esto no son... No. A ver. Tengo que cortar rápido. Quieres ser artista. Si no entiendes la diferencia entre pintura y escultura, vamos mal. Tenéis que entender bien las técnicas con las que estáis trabajando. Te dije ya antes, estos son esculturas talladas en piedra esta y talladas en marfil estas otras. Ni siquiera son piezas modeladas y ni siquiera están trabajadas en un material blando como puede ser a vosotros la plastilina o el barro. Esto es tallado, pero no vamos a hablar de tecnología. Que de eso ya hablaremos en la clase de Historia del Arte. Las vamos a ver el miércoles, las mismas figuras. Pero, así que no son pinturas. Mucho ojito, por favor, con lo que estáis diciendo. Que si eso lo pones en un examen, te tengo que invalidar completamente la pregunta y tu respuesta por un asunto conceptual. Si a esto le llamas pintura, a mí me estás probando que tú no entiendes la diferencia entre pintura y escultura. Y eso para alguien que se quiere formar como artista, estáis en primer año, pero tenéis distintas asignaturas, es un problema serio. Entonces, son esculturas. Pero ahora dime, ¿qué pregunta entonces puedes hacer desde el punto de vista sociológico? Que no sea repetir la que ya hizo Maritza. Ya. Tenemos que avanzar. Entonces, estas esculturas tienen desde el punto de vista sociológico que ver el punto conceptual de la visión del hombre con respecto a la mujer. El volumen respecto a la belleza de estas Venus, ¿tiene algún significado para este tipo de sociedad? Bien, esa sería una pregunta que implica la estética o la sociología. Acordaros que os decía el otro día en la introducción, hay una estética sociológica, el concepto de belleza en esa sociedad. Si es que de verdad son prototipos de la belleza femenina, efectivamente, ¿cómo entendía la parte masculina de esa sociedad, de que hubiera lesbianos también en aquellos tiempos, el cuerpo de la mujer? ¿Qué le atraía sexual, sensualmente, del cuerpo de la mujer? Otro que quiera participar, ahí tenemos otra pregunta sociológica, pero queda más, quizás como artistas también. A ver, no, desde el punto de vista sociológico no tenéis más preguntas que hacerle a estas figuras. A ver, cualquiera de los que levantó la mano también. Yo, licenciada, digo. A ver. Por ejemplo, yo me preguntaría cuál es la aportación de esta obra de arte al arte de su tiempo, o sea, ¿de qué manera está aportado en ese arte? Pero fíjate, claro que es una buena pregunta, pero hablar de aportar al arte de su tiempo, si antes te dije no existía el concepto del arte ni la institución artística, es una pregunta demasiado osada. Puedes plantearte qué proporción de lo que asumimos como arte de su tiempo integran este tipo de imágenes. Es decir, ¿el común de las esculturas de la época eran figuras femeninas? Ya os digo que no. El común de las esculturas de la época eran figuras de animales, la representación humana, pero eso forma parte de la historia del arte y ya os lo trataré el próximo día. Entonces, si no estuviéramos en aquellos tiempos,
y estuviéramos en época más moderna, lo de la aportación al concepto del arte de la época, claro que puede ser una pregunta valiosa, pero quedan otras más básicas para hacer. A ver, si alguno de los otros que levantaron la mano se les ocurre. A ver, más. Sí, doctora. Como usted nos explicó, Venus a veces se le da a que tenía una influencia religiosa, así que yo preguntaría tal vez cuáles eran los eventos religiosos y cómo influye esta religión en la tribu, tal vez. Claro, pero de eso no lo puedes saber porque lo único que tienes son estas figuras y no tienes documentación que te hable de los rituales sacros de aquellos tiempos. Más bien, al revés, a través de estas figuras y del contexto en el que se encontraron, puedes quizás deducir si tenían alguna función religiosa, y por eso os he puesto aquí lo de si esto es parte de un arte sacro o de un arte mágico dentro del periodo paleolítico. Sería arte sacro si una figura como la mujer de Hillendorf fue expuesta en un altar al aire libre. Tenéis que saber que, curiosamente, las figuras talladas, la mayoría de ellas, y las de este tipo, no fueron encontradas. Hay alguna otra que sí, como la mujer de Ostrava Petroviche, que ya nos voy a enseñar aquí en Chequia. Pero, por ejemplo, esta fue encontrada en el exterior, no dentro de una cueva. Entonces, podemos plantearnos si formó parte de algún ritual a cielo abierto, en medio de la naturaleza, sobre algún tipo de altar, etc. Si hubiera servido así, podríamos especular acerca de un determinado culto a la fertilidad femenina, quizás a través de la fertilidad femenina a la tierra en el paleolítico, pero fijaros, me adelanto a deciros que a veces se habla muy a la ligera. No tiene mucho sentido hablar de un culto a la madre tierra en una época de cazadores, depredadores, recolectores, como son los seres humanos del paleolítico. Acordaros que hasta el neolítico, que es el tercer estadio evolutivo de las sociedades humanas sobre la tierra, no se aprendió a cultivar la tierra. Así que no dependían propiamente de la tierra en cuanto a sus facultades generativas en vegetación para alimentarse. Cogían lo que aparecía por ahí. Y por eso los expertos prefieren hablar del culto la gran diosa o a la diosa madre, y diosa madre y madre tierra, a partir del neolítico, a partir de las actividades agropecuarias de las sociedades del Próximo Oriente, paulatinamente del resto del mundo, desde más o menos el séptimo milenio antes de Cristo hasta tiempos milenios posteriores. Pero algún culto, la fertilidad en general de las especies y, como os decía Maritza antes, de la fertilidad humana, dado lo precaria que era la vida, dado lo fácil que era morirse, dadas las infecciones de la infancia, los accidentes de caza y todo esto de aquellos tiempos, si eso fuera así, efectivamente estaríamos hablando de un arte religioso. Pero, dado también son piezas pequeñitas, esta por ejemplo solo mide 11 centímetros y medio de alto, y dado que la parte del cuello es un poquito más estrecha que el resto, se podía prestar a ponerle algún tipo de cuerda, de tira de piel o hecha con fibras vegetales para llevarla colgada del cuello. Podríamos pensar también en un amuleto propiciatorio de la fertilidad, y en ese caso la función del objeto, si os fijáis, ya no sería de adoración, ya no sería religioso, sino sería mágico. Y de hecho, la función mágica es una de las que primero se plantearon, y lo veremos a continuación,
respecto tanto a las pinturas rupestres como al arte mobiliar, es arte transportable, le llamamos mobiliar, son piezas pequeñas, que pesan poco, que con facilidad se cargan, se llevan en las manos y, o colgadas del cuello, como os decía, y van de un lugar a otro. Pero dado que esta figura y también las otras han podido colgarse del cuello, su función fue amuleto, como suponemos por el énfasis en las zonas genitales que vemos en todas ellas, que estén tratadas en forma más abstracta o en forma un poco más naturalista, o fue la de torno, como cualquiera de vosotros podéis llevar algún tipo de colgante. Y a partir de ahí, más preguntas se nos ocurren. Empecé diciéndoos que los arqueólogos encontraron estas piezas a comienzos del siglo XX y en función precisamente del contexto cultural en el que ellos mismos vivían, en medio de una época en donde primaba por un lado el esteticismo y por otra parte se había empezado ya a desarrollar el mundo de las vanguardias artísticas contemporáneas. Esta pieza, por ejemplo, se descubrió en Austria junto al Danubio en el 1908, y os recuerdo que para entonces en Alemania ya se estaba desarrollando el expresionismo alemán, en Francia estaba a punto de empezar a desarrollarse el cubismo, ya para entonces Picasso había pintado las señoritas de Aviñón, ya por el 1905 Matisse, Degas, Camus y otros habían desarrollado el fauvismo, así que una mirada desde el punto de vista estético y de análisis de forma y de desafío a las tradiciones clásicas y académicas de la forma, también está presente, obviamente, en esa concepción de estas imágenes como Venus. Si las llaman Venus es porque creían que tenían una función religiosa y tenían ese componente simbólico de encarnar el ideal de la belleza femenina en aquellos tiempos. Pero dado que son tan diversas entre sí, podemos decir que el ideal de belleza femenina era la gordura, eran las carnes abundantes, a lo mejor en la tribu de estas personas sí, pero obviamente el que talló, quien talló esta otra pieza, no andaba pensando en eso. Es cuenta, siempre tenéis que analizar las obras por lo que ellas os dicen. Pero viendo más allá, no habría descartar tampoco, dado que son piezas pequeñitas, ¿qué tal si fueron usadas alguna vez, por lo menos, como juguetes por parte de alguna niña paleolítica para inculcarle eso que se nos ha venido inculcando a las niñas desde que somos pequeñas, nuestra responsabilidad para con la genie, para con la crianza de los niños, cuidarlos, el educarlos, el tenerlos, el alimentarlos en una forma amorosa, como sucede con las muñecas de nuestros tiempos. ¿Os dais cuenta? Y así nos percatamos de la influencia que una palabra puede tener sobre nuestras concepciones respecto a un objeto. Si las llamamos genéricamente Venus, estamos asumiendo en forma preconcebida que son imágenes de culto y amuletos de la fertilidad. Si las llamamos más genéricamente mujeres, no excluimos la posibilidad de que hayan tenido esas funciones mágicas religiosas, pero no excluimos tampoco que hayan tenido una función estética como adorno o una función educativa como muñeca, o lo que no me dijisteis todavía, es de interés sociológico, por lo menos preguntarse si pretenden representar a la mujer en general o a una mujer en específico, una mujer embarazada,
en los dos casos extremos, una mujer adolescente, en el caso de la pieza central, una mujer trans desconocida o conocida por parte del artista, que asumimos, no sabemos cuánto riesgo tenemos en ello, porque lo cierto es que no tenemos ni idea, pero dado que los hombres eran los cazadores, eran los que se enfrentaban a los animales con venablos, con lanzas, todavía no había arcos en aquella época, con puntas de flecha, de piedra, y dado que estaban acostumbrados a fabricar esas flechas, esas puntas, y que por lo tanto parece que habían tenido que desarrollar una cierta habilidad para trabajar sobre materiales duros como es la piedra, o sobre materiales óseos o de marfil para hacerse los anzuelos y para hacerse los arpones para pescar los peces, y también se han encontrado ese tipo de objetos dentro del utillaje paleolítico. Es por eso, por la costumbre de ciertos cazadores de fabricarse sus armas, asumimos que la escultura trabajada en materiales duros debió de ser cosa más de hombres que de mujeres. Parece que, obviamente, hoy vivimos en una sociedad en donde se supone que cualquier papel, cualquier trabajo puede ser desarrollado indistintamente por personas de cualquiera de los sexos. Pero reconoceréis también que en sociedades cazadoras y en sociedades recolectoras e incluso agricultoras de nuestros tiempos, igual que del pasado, la distribución de tareas de sexos, si bien en lo agrario se comparten, están un tanto delimitadas. De ahí la costumbre, que hay que ir cambiando de mentalidad, de que la mujer solo se tenga que ocupar de casa, de la casa, de lo doméstico, de la crianza de los niños, mientras que el hombre es el proveedor, el que trabaja fuera de la casa y el que trae el dinero a casa para comprarse los alimentos y los otros bienes de consumo que la familia necesita. Eso ha cambiado, yo no sé si sabéis, ha cambiado prácticamente recién a partir de la revolución industrial del siglo XVIII en adelante. En el pasado se decía que el mundo de la mujer era el hogar, a menos que una mujer fuera muy pobre y tuviera que trabajar como criada, no bastara el dinero que podía proporcionar el marido, y pues los dos tenían que trabajar fuera de casa, pero lo ideal, sociológicamente hablando, en el pasado, era que la mujer atendiera a los niños y el marido trabajara fuera de la casa. Y es por esa cosa, por los hábitos de trabajo y de actividades acostumbrados, asumimos que el mundo de la escultura fue esencialmente un mundo masculino, y que incluso la pintura rupestre relacionada con representaciones de animales fue una actividad mayoritariamente masculina. Pero como en todas las cosas hay excepciones. ¿Y qué tal si en el pasado hubo también niñas con vista particularmente aguda y despierta, muy veloces para la carrera, robustas o ágiles y capacitadas para seguir también a los animales y cazarlos? ¿Qué tal si hubo alguna mujer fuera y que aprendiera de alguien? Y eso era lo que quería preguntaros antes, pero no me acabáis de decir, a ver si lo desarrolláis ahora, para hallar también la piedra. ¿Os dais cuenta? Hay cosas que podemos asumir, hay cosas con las que tenemos que ser un poquito prudentes y no ir más allá de lo que los objetos nos informan. Siempre entender que es el contexto total del yacimiento donde aparecieron los objetos al lado de cosas, los que nos van a informar tanto a veces de la época,
e incluso de la cronología. La piedra no puede datarse por carbono 14, y entonces la datación de unos 25.000 años del periodo gravetiense que se le da a la mujer de Willendorf está condicionado por otro tipo de elementos orgánicos, hueso y marfil, que fueron encontrados cerca de ella. Como eso otro sí se puede datar, asumimos que todo fue dejado ahí en el suelo y más tarde cubierto de tierra en la misma época. Así que una pregunta sociológica sería esa, pero ya os la he hecho yo. ¿Fueron hombres? ¿Fueron mujeres? ¿Pudieron ser unos u otros los autores de estas piezas? ¿Y por qué? Entendiendo otra vez el contexto sociológico en donde están. Pero aparte de todo esto, y en 10 minutos se va a acabar, otras muchas obras mostraron más preguntas de interés para la sociología del arte le podemos hacer a estas figuras. Ya hemos hablado de las funciones, ¿de acuerdo? Ya hemos hablado sobre el posible género de los autores, pero ¿qué más podemos deducir de ellas o preguntarles a ellas? E insisto, no desde el punto de la tecnología, no desde el punto de la historia del arte, sino no desde el punto de la antropología o de la etnografía, sino desde el punto de la sociología. ¿Alguien tiene a una niñeta por ahí? Por favor, que apague el micrófono. Venga, los que queríais hablar. Doctora, buen día. Dime, sí. Doctora, buen día. Sí, sí. Lo he estado escuchando, doctora, y he estado viendo las representaciones de la escultura. He leído también en otras páginas sobre esto. A mi opinión, yo pienso, y viendo algunas cosas antiguas, yo soy una persona ya de edad, creo que el hombre de antes representaba a la mujer como la idolatraba, porque creo que en manada se conocía antes. Bien, pero no sigas por ahí, eso ya lo hemos tratado. Avancemos, por favor. ¿Qué otras preguntas? Ya, está bien, doctora. A lo que entonces, iba, doctora. ¿Qué otras cosas le puedes preguntar? Dime. Ya, le preguntaba y le pregunto también a usted, doctora, he estado leyendo, como le digo, que estas estatuillas últimas investigaciones suponen que no representa tanto la fertilidad, sino la hambruna, doctora, por el tiempo en el que la descubrieron y por cómo se movían aquellas personas de ese tiempo, ¿verdad? Bueno, eso ya sale en la película de 10.000 años atrás. Hay una película que es un disparate en términos históricos porque salen de la prehistoria y acaban el mismo protagonista llegando a la civilización egipcia y demás. Y eso de exaltamos justamente aquello de lo que más carecemos también se planteó, pero no es una cosa moderna, hace bastante tiempo. Y efectivamente, el obtener alimento era bastante difícil, entonces pueden exaltar la gordura que veis aquí y que veis aquí, porque se veía como algo deseable. Pero os aviso, más que gordura, es el desarrollo del cuerpo femenino por la gestación. Fíjate que delgaditos son los brazos, lo que aquí se está exagerando. Y no voy a hablar, no me hagáis caer en eso, porque para eso tenemos otra clase acerca de las cualidades estéticas de esta pieza, el tratamiento naturalista o más abstracto, lo que se exagera es la parte genital para enfatizarla, y por eso vinculamos esto como quizás amuletos o como obras de carácter sacrado. Pero lo que iba, y es que tengo que avanzar un poquito más, lo que os preguntaba antes, ¿habrán podido ser retratos, entre comillas, de mujeres concretas? ¿Habrán estado suscitadas estas imágenes? Y te ayudo y lo enlazo con lo que tú me estabas diciendo ahora mismo, como homenajes al deseo, al cariño, a algún tipo de sentimiento individual y particular del hombre, si es que la estalló un hombre por la mujer en concreto, estamos viendo, ¿les cuenta? Es posible que ya en el Paleolítico hubiera
algún acercamiento, por mínimo que fuera, a lo que hoy entendemos por retrato, es decir, por representación individualizada, concreta, de una persona particular y conocida por nosotros, con estas figuras no tenemos una respuesta definida, porque ninguna tiene una cara con rasgos tallados, pero ya veréis en las clases de arte prehistórico, la cabecita de Brassenpuy, encantadora como es, desafía esa idea general de que no puedan ser retratos porque parece un rostro muy definido y muy concreto y encima muy hermoso. Así que sentimientos de afecto, de cariño, de deseo respecto al ser que uno tiene enfrente, como para querer perpetuarlo en una imagen duradera, ¿sí? Ofrendas a veces también a la memoria de esa persona que falleció en alguna circunstancia para que su recuerdo, para que su imagen quede de alguna forma viva entre nosotros, han podido suscitarse aquí. No podemos responderlo en forma tajante, pero tenemos también que plantearlo. Hay una representación masculina, la única que conozco del Paleolítico Superior, el hombre de Berno, ni siquiera os lo voy a mostrar en las clases de Historia del Arte, os lo digo por si tenéis curiosidad, encontrado en un yacimiento checo y conservado hoy en el Museo Moldavo, Moldavia, acordaros, queda al lado precisamente de Chequia, al sur de Ucrania, ahí en Berno, y en ese caso concreto, tenemos un contexto porque esa representación masculina, y es un hombre, no es una mujer, tallado en marfil también, se ha conservado la mitad superior de su cuerpo, fue encontrado dentro de una tumba. Una tumba en donde el difunto, sabemos que fue adornado con cuentas talladas en marfil, de mamut, no sabemos si formando parte de un gorro, de un tocado, como collares, y fue acompañado además de una ofrenda de unas 600 conchas. Es decir, parece que era una persona muy valiosa de ese grupo. Y en ese caso en particular, dado que la estatuilla apareció ahí dentro de la tumba, tenemos razones para suponer que pudo ser el retrato de esa persona, o que el difunto que está ahí halló esa figura, le pertenecía, era cosa suya y lo quisieron como ofrenda enterrar en ella. ¿Tenéis cuenta? Pero lo que os quería decir, siempre el contexto, el que nos va a dar algo más de información para saber que la función del objeto escultórico o de la representación pictórica que estamos viendo. Como no avanzamos, os voy a dejar, por favor, participar a los demás luego. Yo os diría, la primera pregunta que se me ocurriría a mí sería, a ver, las personas que tallaron todo esto, ¿tenían algún tipo de entrenamiento? ¿Cómo aprendieron a trabajar la piedra o a trabajar el marfil? ¿Lo hicieron espontáneamente o lo hicieron viendo al padre o a alguien de la tribu, del grupo, haciendo eso? Se les despertó la curiosidad y desde pequeñitos se fueron fijando cómo lo hacían, aprendieron a hacerlo. Y a partir de ahí hubo lo que hoy llamaríamos talleres o escuelas artísticas en el Paleolítico. A veces la calidad estética y técnica de las piezas y el control en el diseño, la uniformidad, la regularidad, la simetría, es tal que tenemos que asumir que no es el resultado de una improvisación, de un entretenimiento, sino que forma parte de un aprendizaje. Es una práctica aprendida de otros y desarrollada luego. Y ahí, como veis, hablamos de arte en todo el sentido de la palabra, pero se nos ocurriría eso. Y la otra gran pregunta sociológica que todavía no le habéis hecho a estas piezas, ¿cómo las recibe el grupo dentro del cual está el escultor o escultora que las talló? ¿Había admiración?
las hizo porque sintió que el grupo las necesitaba, son obras de encargo, ¿os dais cuenta? Son para regalarle a alguien. Y otra vez ahí estamos ante la recepción de la obra de arte, por eso lo quería contrastar con el ready-made anterior dentro del grupo. Todas esas cuestiones, ¿quién las pudo hacer? ¿Cómo aprendió a hacerlas? La práctica, todo eso implica la función de las obras de arte y la recepción, despertaba admiración, era una persona especial, mientras él tallaba estas figuras, los otros le proporcionaban comida para que no tuviera que arriesgar la vida cazando, era una persona valiosa para ese grupo, se le recompensaba de alguna manera, con halagos, con admiraciones, con palmaditas en la espalda. Y voy a ir un poquito más rápido porque tenemos que terminar el tema hoy. Me quedan, os había seleccionado para haceros reflexionar sobre esto, unos 5 ejemplos más y, como veis, apenas hemos avanzado con 2 de ellos. Así que voy a volver a compartir pantalla enseguida. Los que quieran asistir a la clase, que se conecten cuanto antes. Y a ver si complementamos las ideas con esto otro. Aquí tenéis una pintura del Paleolítico de una cueva francesa en la localidad de Pechmerle, es el nombre del yacimiento, solo que esta pintura rupestre, le llamamos rupestre porque está hecha sobre la roca natural sin ningún tipo de preparación o enlucido, sin ninguna construcción de ese soporte, a diferencia de la pintura mural que exige un muro. Bueno, de eso ya os hablaré también en las clases de arte prehistórico. Es unos 10.000 años posterior a las figuras talladas que veíamos antes. Se pueden fechar estos caballos de Pechmerle alrededor del 15.000, 13.000 antes de Cristo, ¿de acuerdo? En el periodo de transición entre el solutrense y el magdaleniense, que es la última fase evolutiva del paleolítico europeo. Y el nombre viene de un yacimiento francés, por cierto. Pero viendo estos caballos moteados de Pechmerle, y no os voy a hablar ni de la técnica, ni de la manera de representar, ni del tratamiento del espacio, todo eso lo veremos en la clase de Historia del Arte. Lo primero que se nos ocurre desde el punto de vista sociológico es otra vez la función de estas imágenes, la función de estas representaciones de animales y de los signos que les acompañan dentro de esas cuevas. Ya desarrollaré más el tema en Historia del Arte, pero otra vez viene la cuestión. ¿Cumplieron algún propósito mágico? ¿Se pintaron sobre esta pared en particular buscando la reproducción de los caballos en la naturaleza, buscando el dominio mágico de esos caballos por medio de la apropiación de su imagen en lo que llamamos magia simpática? Acordaros que el vudú, tan practicado en Haití, pero también por algunas otras sociedades, tiene ese sentido. Realizar una representación, por esquemática que sea, de la persona sobre la que se quiere hacer algún daño, para que todo el daño infringido a esa imagen por medio de un conjuro le venga a la persona evocada por medio de ese muñequito
por más que sea de trapo, pero con cabellos de la persona a la que se quiere fastidiar, etcétera, etcétera. La magia simpática consiste en eso, en creer que actuando sobre la representación, que nunca es la realidad de la persona, el bien o el mal se causa a la persona representada. Y por eso, fijaros, por favor, esos micrófonos, fijaros, somos personas del mundo moderno y del siglo XXI, pero muchas personas se comportan con sentimientos puramente mágicos cuando ante la representación, ante la foto de un candidato político que no les gusta, la desgarran o la pintarrajean o le ponen cuernos o le quitan los dientes o la tachan o lo que sea, con la idea de que todo el mal que le están haciendo a su imagen lo reciba el candidato desagradable. Y a la inversa, cuando llevamos la foto de un ser querido en nuestra cartera, el novio, la novia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, etcétera, y las acariciamos y les damos besitos. Otra vez los micrófonos. Les damos besitos. Os comportáis como adultos o la clase la vais a tener que dar entre vosotros. ¿De acuerdo? Cuando hacemos eso, estamos actuando con un comportamiento mágico. Esperamos que todo el cuidado que le damos a esa foto la tenga en bien la persona ahí retratada. Cuando hay una ruptura sentimental en una pareja, es normal romper la foto del otro, porque se considera alguien indeseable del que no se quiere tener ni memoria. Ese sentimiento mágico nos acompaña como sociedad a lo largo del tiempo. Cuando se empezó a estudiar el arte paleolítico a comienzos del siglo XX, la primera explicación que se le ocurrió a los arqueólogos, desechando la meramente estética o ligada con el entretenimiento, la diversión, la decoración de las paredes, porque muchas de estas pinturas aparecen en lo recóndito de las cuevas, en sitios oscuros, en donde no vivía la gente que las había pintado, fue la interpretación mágica, mágica para poseer el espíritu de los animales plasmados ahí, y entonces se supone que los iban a cazar, pero esa interpretación es desafiada, aunque no completamente negada, en nuestros días cuando nos percatamos que por el análisis de los huesos, de los detritus, es decir, de los restos, de la comida de las personas que habitaron alguna vez en esas cuevas, nos damos cuenta de que normalmente no comían caballo, sino que comían animales más pequeños. Y entonces, a partir de ahí, otra vez nos tenemos que replantear lo que hemos asumido previamente para pensar si es entonces magia para la caza, o más bien magia para la reproducción de esos animales en la naturaleza, la que puede darse ahí, ¿de acuerdo? O si tienen algún propósito totémico, si los animales representados con asiduidad en las cuevas, entre los que destacan los mamíferos más grandes, bisontes, toros y caballos, todos ellos salvajes y no eran precisamente lo más comido, y por lo tanto dudamos que fuera lo más cazado en aquellos tiempos, aunque algunas veces claro que se cazaron, si esos animales simbolizan de alguna forma el espíritu de fortaleza de esa tribu. Igual que tribus contemporáneas se asocian con determinados animales, sean reptiles, sean mamíferos, sean aves o sean peces, por
reflexión comparativa de tipo etnográfico y de tipo antropológico, y aquí os vuelvo a tener que recordar que todas estas disciplinas que forman parte de las ciencias sociales se necesitan mutuamente, en base a esas reflexiones sacadas del comportamiento de los llamados, y lo ponemos entre comillas para no insultar ni ofender a nadie, primitivos actuales, y le llamamos así porque su modo de vida, su modo de alimentación y demás es similar a las de estas primeras gentes, y eso es lo que quiere decir primitivo, no necesariamente salvaje, sino lo primero en desarrollarse. Es muy importante, por favor, que entendáis siempre bien los conceptos. Pues bien, en base a esos estudios comparativos de tipo etnográfico o de tipo etnológico, la interpretación mágica fue prácticamente la primera en suscitarse. Pero, como os digo, tenemos que estar preparados siempre para hacernos más preguntas que desafíen esas asunciones o para llegarnos a convencer de ella. Por ejemplo, algo que podría justificar el valor religioso o el valor mágico de imágenes como estas es que se escoge un sitio particular dentro de la cueva. Las cuevas, ya lo veréis por una fotografía que os enseñaré de Lascaux, pueden ser enormes, y resulta que los, entre comillas, artistas del Paleolítico Superior no pintan sobre todas las superficies, pintan en áreas concretas y a veces llegan a repintar o a elaborar nuevas imágenes por encima de las viejas, pero en el mismo lugar, sabiendo que tenían otro mucho espacio vacío para hacer nuevas pinturas. Ese énfasis en usar el mismo espacio nos tiene que plantear dudas, nos tiene que provocar interrogantes y respuestas. ¿Por qué eso en concreto? Y por eso pensamos que algunos espacios de las cuevas fueron usados como santuarios cerrados, como espacios para el ceremonial y para la vivencia de lo sacro, fuera lo que ellos entendieran por sagrado. ¿De acuerdo? Entendedme, no están cerradas las interpretaciones. A mediados del siglo XX, dos arqueólogos franceses llamados Leroy Gourin, son los apellidos, y Annette Lamine-Emperer, ella era una mujer, plantearon una teoría completamente novedosa, viendo la distribución bastante regular, sistemática y repetitiva de categorías o tipos de animales a lo largo de las cuevas de la región sur de Francia y del norte de España. Y vieron que lo que más se reproducían eran, por un lado, toros o bisontes, animales con cuernos muy pesados, y por el otro lado caballos, y que normalmente unos estaban al centro y los otros alrededor, y los otros animales tenían un papel mucho más minoritario o pequeño. Y en base a eso desarrollaron una hipótesis compartida por pocos arqueólogos, pero muy destacada cuando todavía yo estudiaba arte prehistórico en mi universidad, a finales ya del siglo XX, que hablaba de un sistema de creencias religiosas en donde los animales bóvidos tendrían el papel principal, encarnando quizás el principio de la fertilidad masculina en la naturaleza, y los caballos encarnaban, según ellos, el principio femenino de la naturaleza. Es una hipótesis de trabajo, no hay que descartarla del todo, pero como no podemos darle la marcha atrás al reloj del tiempo y no podemos ir a conversar con los hombres y mujeres de Peshmerle o de Altamira o de Lascaux para preguntarles qué creencias religiosas tenían,
solo nos podemos apoyar en los restos de la cultura material de estas gentes, que son esas pinturas, que son esas esculturas, que son las armas con las que luchaban y cazaban, para tener una pequeña sombra de idea. Nunca tendremos la luz absoluta, nunca tendremos las respuestas absolutas de aquello en lo que quizás creían, o por lo menos de aquello que para ellos parecía ser importante. Veréis, lo fascinante del arte prehistórico en general es la cantidad de preguntas y de dudas que nos suscita, frente a las pocas respuestas que nos brinda. Pero a veces es más importante tener preguntas que tener absolutas certezas. Estamos para hacernos preguntas. Y entonces, no sé si alguien quería hablar. Y entonces, por favor, voy y acabo entonces con esto para avanzar hacia la siguiente imagen. Entonces, viendo todo esto, es obvia, por favor, ese micrófono, si no vas a aportar, tenlo callado. Entonces, os decía, viendo todo esto, también el asunto del despertar de la idea creativa, de la génesis del concepto creativo, aquí está bastante obvio. Fijaros, estos dos caballos están pintados sobre una pared de roca ahí en la cueva de Peshmerle, pero fijaros, esa pared de roca tiene esta forma natural. Esto es un trozo de roca. Y fijaros, no hay que tener mucha imaginación para ver aquí la forma de la cabeza y el pecho y parte del cuello de un caballo. ¿Cómo se produce la idea creativa? ¿Cómo se despierta? Y volvemos a lo que le decía ya Leonardo a sus discípulos, y que luego trató de dejar condensado en un proyectado tratado de pintura que no se llegó a publicar en vida él. Fijarse en el mundo natural, dejarse estimular por las manchas de humedad, por la forma de las nubes, por las formas que tienen los arbustos, y adivinar en ellos formas concretas de seres reales o fantásticos que queremos apresar y queremos comunicar a los otros dibujando en esa mancha que se nos ha sugerido, o copiando esa misma mancha. En este caso, fijaros, la formación rocosa que estáis viendo aquí parece haber despertado la idea de que este era un buen lugar para pintar un caballo. Pero fijaros, en vez de haber ocupado toda la roca con la cabeza de caballo que os estoy marcando por aquí y que quedaría perfectamente proporcionada, el anónimo pintor o pintora prefirió hacer unos caballos de cuerpos descomunales en comparación con unas cabezas ridículamente, minúsculamente pequeñas. Esto que estáis viendo aquí. Pero que el elemento natural puede despertar el impulso creativo y puede suscitar la imagen a plasmar, obras como esta del Paleolítico os prueba que es cierto. Igual que pasa con las esculturas femeninas en piedra. La mujer de Willendorf fue tallada en un guijarro, en una piedra oval, que ya tenía un agujerito hecho más o menos al medio y que parece que le despertó al que la vio, al que la encontró en la orilla del río Danubio, ahí en Willendorf, la idea de que de ahí, de esa piedra natural, podía salir una figura femenina, condicionada obviamente por el tamaño, por las dimensiones, por la forma de la piedra natural, y por eso hay que adaptarla a esa piedra, y por eso salen esos pies minúsculos de todo, como muñones que ahí estáis viendo. Pero bueno, eso ya os lo haré entender en la clase de arte prehistórico. Pero acordaros eso, a veces la naturaleza suscita la idea creativa y a veces da la impresión de que los espacios de las cuevas se escogen como lugar de pintura y eventualmente lugar de ritual religioso o mágico por
ciertas formas naturales que encontramos en ellos. Y en este caso en particular, lo que nos tenemos que plantear es estas pintas que tienen los cuerpos de los caballos, ¿obedecen a la complexión natural de su piel? Ya sabéis que hay caballos moteados y por eso les llamamos así. ¿O tienen algún sentido mágico? ¿O simbolizan las heridas que se quieren infligir en los cuerpos de esos caballos para poseerlos? Tenemos que tener esas dudas y sobre todo tenemos que preguntarnos si guardan alguna relación con estas pintas o puntos del cuerpo, todas estas líneas de puntos que aparecen alrededor de las siluetas de los caballos y que ya no forman parte de ellos. ¿Hay un sentido mágico en esos símbolos? Desde el punto de vista puramente formal, esto nos recuerda que en el arte paleolítico coexiste el arte figurativo, que es el arte representativo de seres que podemos ver o que podemos imaginar, junto con un arte puramente abstracto, de rayas, de entrecruzamientos, de alineamientos de puntos o de bastoncillos, que no sabemos si quisieron significar algo para la gente de ese tiempo, si tenían algún mensaje con ellos, si son una forma de contar o de transmitir alguna idea o si forman parte de un conjuro o de un hechizo mágico o de cualquier otra cosa. Y en la misma línea está la presencia de esto que veis por aquí. ¿Qué estáis viendo aquí? ¿Qué son estas cosas? Fijaros, aquí tenéis cuatro y os aseguro en otras muchas cuevas de Francia, de España, en Argentina, en la zona de la Patagonia, existe, os animo a verla por internet, la llamada Cueva de las manos pintadas, porque está atiborrada de manos con vivos colores y por ese tipo de colores parece que es bastante más moderno, más reciente que esto, en rojos, pero también en verdes, en azules. Es muy llamativo y es muy hermoso. Y eso está, es un yacimiento que queda junto al llamado Río Pinturas, ahí en la Patagonia de Argentina. Y es un testimonio de arte rupestre, no sabemos si del paleolítico o ya de la transición del paleolítico al mesolítico allá. Y ese yacimiento de Río Pinturas, yo cuando lo leí por primera vez lo databan alrededor del 7000 antes de Cristo más o menos, últimamente ya en los textos que leí ya no ponían ni fechas. También tened cuidado con eso, porque a veces en la arqueología americana se prefiere hablar de horizontes como estratos culturales y para Tiahuanaco ya habréis leído que hablan del horizonte 1, horizonte 2 y no ponen ni una triste fecha. Con lo cual, los arqueólogos se entienden ellos mismos porque eso les da una cronología relativa de antigüedad, pero para los que no estamos excavando en ese yacimiento, no sabemos si se están refiriendo a que eso es del 400 después de Cristo, del 800 después de Cristo, como sucede con el Tiahuanaco clásico, o si están hablando del Tiahuanaco aldeano, del primer estadio cerámico de Tiahuanaco, que, por lo que leí hace ya muchísimos años, fechaban, por lo menos antes, alrededor del 1500 antes de Cristo, en el periodo de desarrollo neolítico precisamente de Tiahuanaco. Necesitamos fechas, necesitamos algo en lo que apoyarnos para entender el paso del tiempo. Pero a lo que voy, presencia de esto que son, a ver, ¿qué es lo que estáis viendo aquí? Manos humanas, no son garras de animales ni nada, son clarísimamente manos humanas, del mismo tamaño que pueden tener nuestras manos. De hecho, los arqueólogos que son muy sesudos se han tomado el trabajo de medir esas manos y concluyen que algunas parecen manos adolescentes. No son manos de niños, pero hay manos medianas y otras parecen un poco más grandes. Y entonces la pregunta que nos viene, ¿qué pintan aquí estas manos? Sabemos cómo se hicieron, como veis es un
procedimiento de esparcido, de plantilla, lo habréis hecho alguna vez, pero sobre vuestros cuadernos de dibujo, yo lo hacía mucho de pequeña, me fascinaba, uno pone la mano sobre la hoja de papel y con cuidadito, con el rotulador o con el lápiz o con el bolígrafo, va marcando el perfil de la mano y ya tiene en el papel el tamaño exacto de su mano y en forma más o menos aproximada la forma de sus dedos o el largo de sus dedos. Es algo muy instintivo. Aquí se apoya la mano contra la pared, se escupe pintura alrededor de ella y por eso queda en sombra y oscuro todo lo que está en el contorno y queda protegido con el color natural de la piedra, la silueta, como veis, de la mano humana. Les llamamos manos negativas porque están marcadas a base de colorear todo lo que no es mano. Todo lo que es y está alrededor de la mano. También se han encontrado testimonios de manos positivas, que son las que quedan cuando nos embadurnamos las manos con pintura y como los niños traviesos las aplastamos contra la pared, pero ya sabéis, ahí no queda una imagen nítida de las manos porque va a quedar más marcado lo que es más protuberante de las manos y va a quedar más débil o incluso sin hacerse notar lo que queda más cóncavo en las manos, lo que no ha tenido una presión tan fuerte. Pero manos humanas aparecen también dentro de estas cuevas del Paleolítico. Pregunto, ¿por qué pusieron esas manos? ¿Qué se os ocurre que nos dicen estas manos desde el punto de vista sociológico? ¿A qué aludirán estas manos? Cualquiera de vosotros, Grace, tú que eres la primera que aparece. Tal vez como una forma de que está, son los autores, que una forma de firma. Efectivamente, podría ser eso. ¿Os dais cuenta? Y entonces se han sentido tan orgullosos de todo esto que plasman ahí las manos. ¿Y por qué ponemos la firma? Para ser reconocidos socialmente y para marcar nuestro dominio sobre esa pieza, nuestra autoría, esto es mío, esto lo hice yo y por eso ahí aparece mi firma y quiero que todos los demás sepan que yo lo hice. Puede ser eso, pero cuando aparecen muchas manos como aquí, podemos pensar si es parte esto de una ceremonia de grupo, de algún ritual. La forma de los dedos de la mano también interesa, aquí los veis completos, pero se han encontrado sitios en donde los dedos parecen como cortos, como mutilados. Entonces, primero pensaron los que los estudiaron que a lo mejor eran efectivamente manos a las que les faltaban falanges por algún accidente en la casa, alguna pelea en la guerra, etc. Luego se ha llegado a pensar que a lo mejor eran dedos doblados, que al ser soplados alrededor quedaban más cortos que los otros, y eso podía ser algún código de señales, podían transmitir algún mensaje. Pero otra vez, la función, el propósito de las imágenes, ¿por qué se hicieron? ¿Quiénes las hicieron? Fijaros, son preguntas que importan para la historia del arte y son preguntas que importan también para la sociología artística. Y otra vez, a ver, alguno de los que antes queríais levantar la mano, ¿hay más cosas a preguntar a qué? Otra vez, ¿estos animales han sido representados en forma espontánea o otra vez han sido fruto de un aprendizaje, entre comillas, artístico? Para poder ser plasmados en la pared, ha habido que moler los colores. Están hechos con óxido de manganeso. Hoy sabemos que eso es venenoso. No conviene ensalivarlo, pero obviamente en aquel tiempo no lo sabían. Y para aglutinar esos pigmentos y para que quedaran fijados sobre la pared, han sido mezclados con saliva. La saliva, ya sabéis, es material orgánico. Cuando están de por medio elementos orgánicos, se puede a llegar a fechar algo de eso, igual que pasa con el hueso o con el marfil, con el carbono 14. Entonces, Juan, tú que levantas la mano, ¿habría algún tipo de escuelas artísticas, entre comillas,
en el paleolítico, o pensáis que las mujeres de antes o los caballos de ahora son fruto del mero entretenimiento y de algo espontáneo? ¿Qué nos dan a entender? Sobre todo, fijaros, comparad los caballos con las manos, no son caballos precisamente pequeños. ¿Qué podemos pensar de eso, Juan? Lo primero que pienso es que las figuras están muy, muy detalladas, como la cruz del caballo, tiene una curva muy buena, y yo de la pregunta anterior creo que es de posesión de estos dos caballos, porque si se ve bien son 5 manos, 3 izquierdas, 2 derechas, y una que está debajo de las costillas del caballo derecho, sí, sí. Se ve una mano de ese. Significa que esto puede ser de un autor y quiere retratar para su familia y tener en posesión de sus caballos. O sea, yo lo veo así. Claro, es una posibilidad. Y, pero otra vez, los dichosos puntitos alrededor nos hacen pensar en algún otro sentido más trascendente, aparte de la propiedad o el poder sobre estos animales. Y respecto a lo otro, cualquiera de los que habéis levantado la mano ahora, fijaros, seguimos levantando la mano para decir que queremos participar, que queremos estar presentes en algo. ¿Qué más podríais añadir o compartir con vuestros compañeros de esto? Yo, doctora. Sí, sí, cualquiera, por favor. Como usted mencionó a un principio, ellos hacían las pinturas a veces en fases, volvían al mismo sitio y le añadían algo. Tal vez yo pienso que los caballos fueron hechos de ese tamaño y al lado de las manos para compararse en una escala de cómo se vería el caballo al lado de ese hombre. Tal vez ese es mi punto de vista. Ya, bueno, de eso lo hablaremos también. Fijaros qué interesante, porque los primeros intentos de escorzo, y ya os explicaré en Historia del Arte qué significa eso, también están presentes aquí, y la posición relativa de los animales en el espacio, y a partir de aquí podemos razonablemente entender que este fue el primero de los caballos pintados, inspirado por la forma natural de la roca, y entonces esta es la cola del caballo, y estos son sus cuartos traseros, es la pata posterior, y luego, como veis, por encima de esta parte del caballo se representó este otro caballo mirando en la dirección contraria. El arqueólogo francés que estudió esta cueva, apellidado Lord Blanchet, hizo el experimento de saber cuánto tiempo haría falta para pintar estos caballos con las técnicas rudimentarias de aquellos tiempos. Entonces, él se dio el trabajo de, no usó manganeso, pero sí carbón vegetal, de molerlo bien, de ensalivarlo bien, de marcar apoyando el canto de las manos, es lo que tú decías antes, de la cruz, contra la pared, para tener una línea de perfil concreta que seguir. Muchas veces se ve que primero graban el contorno y luego lo pintan más oscuro y luego pintan por dentro, a veces para sugerir incluso el volumen con degradación tonal. No hay un único estilo, dependiendo del entrenamiento del artista. Yo no os lo voy a explicar a fondo, pero se aprecian distintas técnicas, y para hacer todos los puntitos que estáis viendo aquí, lo que hizo fue agujerear una piel y, a manera de estarcido, aplicar el color escupido con todo eso, y lo escupía con un canuto. Se han encontrado restos de huesos con pigmentos dentro, usados a manera de cerbatanas, usados a manera de aerógrafos, para soplar a través de ellos y que la pintura saliera más impulsada, y también se pueden usar trozos de pieles empapados con pintura e irlos aplicando ahí. Haciendo todo eso, proviéndose él de los instrumentos, de las herramientas y preparando los pigmentos, tardó 39 horas. En reproducir a tamaño real esto. Así que lo hubiera podido pintar una sola persona, y en el transcurso, como veis, de una semana. ¿De acuerdo? También toda la cuestión de la memoria
de la imagen, porque obviamente los caballos no estaban ahí a la vista, está presente. Es fascinante de verdad todo lo que podemos razonar acerca del procedimiento creativo de estas personas en la prehistoria. Pero otra vez está cómo lo recibía el grupo. ¿Alguien más que rápidamente quiera aportar algo? ¿Y para qué sirvieron? ¿Y para qué se hacía todo esto? ¿Y por qué no se pinta en todos los lugares de la cueva? Son cuestiones que afectan a la sociología del arte. Y lo que os preguntaba antes, a ver, alguno de los que queréis levantar la mano, pero decidme, ¿pensáis que pudo haber entrenamiento artístico en el Paleolítico? ¿Que se pudo haber aprendido el oficio de pintor? ¿Qué pensáis acerca del respeto o no que tendrían para esas personas por parte de los otros del grupo que no pintaban? ¿Qué creéis? ¿Todo el mundo pintaba en aquellos tiempos? ¿Todo el mundo esculpía en aquellos tiempos? ¿O pasaría como hoy, que solo unos cuantos, los más dotados, por las razones que fueran, se dedicarían a hacerlo? Y a partir de ahí, ¿qué papel, qué posición podemos especular que tuvieran en su sociedad? ¿Eran vistos como vagabundos, como por desgracia pasa por parte de alguna gente ignorante respecto a ciertos artistas de nuestro tiempo, o eran respetados? A ver, cualquiera de los que levantasteis la mano, a ver si dais pistas para esto. ¿Yo, doctora? A ver, sí, cualquiera, es que no os estoy viendo. Yo estoy con la imagen porque si no tengo que dejar de compartir para llamaros por el nombre. Di. Yo digo que se les veía mal, porque en esa época mayormente lo más importante era la casa y no estar perdiendo tiempo, porque... Pero ahí... así perder tiempo. A ver, los demás que levantasteis la mano, ¿pensáis que se los veía mal? ¿Que estaban perdiendo el tiempo? Ordenado. A ver, Oriana Condori, que tiene la mano levantada. Juan, tú ya hablaste antes, Marisa ya habló antes, así que Oriana, o si no Micaela, o si no Isabel, venga. Vale, yo pienso que... Laura, a sí, ti no te llamé. Laura, justo te pones a hablar. Cualquiera de los anteriores primero, por favor, levantad la mano, es que hay muchas manitos levantadas aquí. A ver, ¿Oriana o Micaela? Yo, doctora. Venga, yo, doctora. Micaela. Yo pienso que no se vivía mal. Bueno, yo pienso que hacían ceremonias, ceremonias importantes donde se les llamaban. Por ejemplo, si uno se especializaba en casa, entonces yo pienso que tenía que pintar con su mano en la cueva o en la pared. Y esa era como que una marca que lo identificaba a la persona que iba a dedicarse a la caza. Por ejemplo, había rituales donde los cazadores o los recolectores hacían ceremonias y les daban sus ciertos trabajos y tenían que dejar su marca en la cueva o en la... A ver, en el mural. Ya entendimos tu punto. Isabel, ¿estás de acuerdo? Y luego Eric, y luego Vani, y luego Natalie. Hasta cierto punto, no creo que hayan sido mal vistos, pero como estaba incluso usted mencionando de la magia simpática y la representación, pudieron haber sido hasta considerados como magos por su capacidad de poder representar figurativamente todas estas figuras y los caballos y los animales. Entonces, pues, debieron tener un valor Isabel, alto en la sociedad. Isabel, a esa conclusión a la que has llegado tú es a la que han llegado todos los expertos sobre esto. Como os decía antes, la ubicación de la pintura, las dificultades para hacerlas, los sitios recónditos muchas veces dentro de la cueva donde están, dan a entender, dan a suponer, nunca podremos estar seguros del todo, de que era algo importante, de que era algo trascendente lo que se estaba desarrollando ahí. Ya fuera para unir al grupo dentro de algún tipo de ritual que desconocemos, acordaros que los seres humanos son también tribales todavía hoy y pasan por ceremonias y les encanta estar juntos y les encanta participar y compartir comida, bebida y reír y algunos emborracharse y todo esto para sentirse parte de una
comunidad. O sea que puede que tuvieran ese sentido, puede que funcionaran para atrapar los espíritus de los animales, para ayudar a que la tierra les permitiera nacer y cada estación, con cada nueva primavera, se reprodujeran y tal, pero da la impresión de que esos que tenían la capacidad de pintar o la capacidad de esculpir, os vuelvo a preguntar, ¿todo el mundo es hábil para pintar o para esculpir? No. Por más que sea un ideal marxista, Marx en cierta ocasión, perdón, no Marx, Lenin, llegó a decir que la sociedad del futuro, que no necesitarían los artistas porque todo el mundo sería artista, y todo el mundo haría lo que le diera la gana y tal, cosa que en cierta manera se está cumpliendo hoy en día, pero no todo el mundo asume que es artista, ni pretende ser artista ni nada, porque si no, vosotros que os estáis especializando en eso, no tendríais ningún papel especialmente relevante. Entonces, el arte prehistórico parece indicarnos que ya entonces había una cierta especialización profesional. Es posible que todo esto empezara como algo amateur. El primero que lo hizo tuvo que ser por curiosidad y por querer atrapar esa forma curiosa que tenía enfrente y ver si la podía reproducir, y luego a base de ensayo, 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 práctica, 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 sobre la arena, sobre la tierra, sobre una corteza de madera, sobre lo que fuera, acabó quedándole bien. Y entendemos que al primero que le acabó quedando más o menos bien eso, despertó la admiración del resto del grupo y habría algún... Thank you.